a todos y a todas. Me imagino que un poco atribulados, ¿no? Un poco confundidos, como todos nosotros, por cosas que nos están tocando ver estos días, tan poco antes de las elecciones, ¿no? Algo desmadrado, un síntoma. Hay un síntoma de algo. El asesinato que vimos por televisión de Facundo Molares Schoenfeld, un conocido militante, estaban debatiendo, estaban haciendo una asamblea, porque tampoco ellos creen en la política que ofrece este sistema. Una represión inentendible y al mejor estilo, No puedo respirar, de George Floyd. ¿Se acuerdan? Cuando hubo una sucesión de ataques en Estados Unidos a población negra y la metodología era meterles un rodillazo en la tráquea para no dejarlos respirar. No importa si uno tiene insuficiencia renal o si uno no la tiene. La muerte es por las patadas que recibió. Aunque la policía de la ciudad tampoco se haga cargo de esto. ¿Qué se puede agregar, no, a este dramatismo? La policía seguía pateándolo y eran compañeras Muy de politizado. Facundo las que le advertían a la policía que estaba pegando, que estaba morado, que se estaba muriendo. Y ahí instantáneamente, lo decía incluso una de ellas, ¿no? Primero lo mataron y después lo querían revivir, haciéndole RCP. Y después la caradurez del comunicado de la policía de Larreta, diciendo que había muerto por enfermedades preexistentes. Yo no puedo creer. Recordá a Cristina, ¿no? El tuit de esta semana dirigido a Macri, hacete cargo de algo alguna vez en tu vida, por Dios. Bueno, eso se le podría decir absolutamente a toda esa fuerza política, ¿no? Que se haga cargo de algo alguna vez en su vida. Porque Kravetz en Lanús siguió diciendo que la responsabilidad de la ambulancia de su municipio era de Kicillof. Y siguió haciendo o tratando de bajarle el tono a la operación política que intentó hacer ayer, señalando a Natalia Saracho como un vínculo de un chico de 14 años que no tuvo absolutamente nada que ver con el crimen de Morena. Y hoy pasa esto en la ciudad de Buenos Aires, en pleno obelisco, contra militantes populares que estaban realizando una asamblea. Uno, ¿qué decir, no? Desde que empezamos este programa, que desde hace más de un año que estamos advirtiendo lo que vemos, pero realmente la vida, la dinámica de los hechos es muy misteriosa. Porque que ayer haya sucedido lo de Morena, esta chiquita de 11 años, en Lanús, un municipio que por otra parte uno se pregunta, ¿qué le pasó a Lanús? Ya se fueron muchos años de Quindimil, ¿no? Muchos años de Quindimil, de un peronismo avejentado, de un peronismo transero. Pero ¿qué pasó? Que votaron dos veces seguidas a este chanta de Grindetti, que vive en Caballito, porque esa es otra nueva, que yo no me puedo explicar, no lo puedo entender. ¿Cómo es posible que nos enteremos ahora que Grindetti vive en Caballito y que Kravetz vive en Puerto Madero? Y son intendente e intendente interino de Lanús. ¿Se pueden cagar tanto en todo? ¿Cómo puede ser que no tengan ni un escrúpulo? Estos días estuvimos viendo, además, por lo que causó, por el estupor, por la indignación, por esa exhibición de ruptura total de códigos, de tejido social, ¿no? Antes hasta un chorro se detenía ante una nena que entraba al colegio. Salían a afanar, pero no a los nenes, no a las nenas que estaban por entrar al colegio. Estamos en un, bueno, es un clima muy parecido a los 90, cuando el Paco había entrado a los asentamientos, ¿no? La ruptura del tejido social, de los códigos, los crímenes más aberrantes, la falta total
de inhibición. Ahora, ¿qué se baja desde el poder? ¿Qué baja? ¿Qué mensaje baja la policía de la ciudad, por ejemplo, si no es una total ruptura de códigos? Y no es sed de sangre, sed de muerte. Porque resulta que ahora no se puede conversar, no se puede debatir en la vereda, en una vereda de esta ciudad, porque corres peligro de muerte. La Reta anda diciendo que llegó la hora de la tranquilidad. ¿De la tranquilidad de quién? ¿De la tranquilidad de quién? Porque también reprimieron a los trabajadores que estaban haciendo cola en Constitución, porque había demora de trenes y no podían volver a la casa y protestaban porque están hartos. Esta semana, estos días estuvimos viendo en Lanús Profundo esos escenarios que la televisión no muestra nunca, salvo que pase algo como lo que pasó ahora. Pero los testimonios, ese paisaje que asomó en las pantallas ayer y hoy, nos muestra a los últimos, nos muestra a los trabajadores que están ahí orillando la indigencia, y que no, a los que nadie cuida, en los que todo el mundo se caga, que están padeciendo lo que cotidianamente una vida invivible. Después uno se pregunta, ¿por qué tanto descreimiento? Bueno, porque hay vidas que parece que son de cuarta en este país, y hasta que no decidamos en conjunto, y en conjunto no quiere decir que nos pongamos de acuerdo con Juntos por el Cambio, no es terapia de grupo esto. Juntos por el Cambio es una fuerza decidida a eliminar todo lo marrón de este país. Es una fuerza política decidida a suprimir a quienes tengan algún vínculo con la política distributiva, sea dirigencia política, sindical, social, y son fascistas, lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Milei es el inconsciente de Juntos por el Cambio, es lo mismo, ahora en línea directa entre Macri y Milei. Es muy obvio, porque matar, eliminar este tipo de ideas vinculadas a cualquier solución final, en realidad no es una tarea ni de valientes, ni de corajudos, ni de inteligentes, es nada más que una tarea de sanguinarios. La única promesa que hace Juntos por el Cambio es la violencia, porque ellos le llaman orden a la violencia. Ahora, estos dos casos tan seguidos uno del otro, uno en la provincia de Buenos Aires, en un distrito de Juntos por el Cambio, otro en la ciudad de Buenos Aires. Ayer lo dijimos, lo del asalto puede pasar en cualquier, un asalto como ese puede pasar en cualquier lugar. Lo que hay que explicar es por qué tarda 40 minutos una ambulancia en llegar, y ahora parece que si la ambulancia hubiese llegado antes, Moreno hubiese tenido una chance. Y 40 minutos también tardó la ambulancia del SAME en llegar al obelisco. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se puede explicar que la gente alrededor le esté gritando a la policía, está morado, lo estás matando? Va más allá de las posibilidades nuestras. Estos tipos son monstruos, porque no lo reconocen nunca como un error, no reconocieron nunca, digamos, esto de hacerte cargo alguna vez en tu vida, significa no un reclamo sencillo o simple, no, esto es, si defendés esa política, hacete cargo de lo que produce esa política. Bullrich cree en la violencia institucional. Es una herramienta en la que cree fervorosamente. Bueno, que lo diga, que no mienta, porque Santiago Maldonado no se ahogó, porque el Ara San Juan no se perdió en el Atlántico, porque los bomberos de Iron Mountain
ni se quemaron solos, ni se suicidaron después porque estaban deprimidos. Ya llevamos porque Arshak, el policía de la ciudad, no está, la foto de Arshak no está en los patrulleros y no está en las comisarías, porque a la policía de la ciudad no le interesa encontrar a Arshak, porque algo debe estar ocultando, sino por qué. Entonces, ¿qué decir de esta gente? Son lo peor que ha dado el suelo argentino en décadas. Y esta dinámica, que a mí no deja de sorprenderme, les digo sinceramente, y la intención de ayer, es más, fue el planteo de esto podría pasar en cualquier lado. Claro, a uno se le va la ecuanimidad cuando escucha al miserable de Kravets acusar indirectamente a Saracho o a Kicillof para sacarse la responsabilidad de encima. Es un sorete. Son malas personas, son bichos, bueno, pobres bichos, pero es mala gente, tienen mala entraña, porque no hacen lo que aquello en lo que creen y lo defienden y dan la cara. Hacen aquello en lo que creen y después lo niegan o le echan la culpa a otro. Eso es lo que muestra la estatura moral de esta gente, baja, muy baja. Dentro de 3 días vamos a ir a elecciones y estamos todos muy nerviosos, pero para cualquiera que tenga un poco de amor por la vida, un poco de sensibilidad, un poco de racionalidad y un poco de esperanza en que alguna vez tengamos un poco más de justicia de lo que tenemos hasta ahora, porque hay que unir y linkear a toda esta gente humilde gritando justicia, y el reclamo que tenemos en relación al poder judicial, al partido judicial de este país. Un poder judicial al servicio de la política no soluciona nada, no resuelve nunca nada, y no tiene sentido gritar algo en abstracto. Yo espero que mucha gente vaya a votar, espero que vaya toda la gente posible, espero que lleguemos al 70%, a ese 70% que nos dejaría con la sensación de que no está todo perdido, de que no nos han idiotizado del todo, de que este verso de que los políticos son todos iguales es un invento de los empresarios y los CEOs puestos a políticos, de que la política y el voto en realidad es lo único que tenemos para decidir, y ni así podemos decidir, porque no podemos ir a votar a la persona que queremos porque le hicieron una causa falsa y está proscripta. Eso no lo tenemos que olvidar, porque lo hicieron estos mismos miserables. Bueno, el domingo tengamos fortaleza y esperemos un resultado que no nos indique que este es un país de mierda. Ya venimos.